en una nueva edición de la Fiesta de Colectividades. La vamos a realizar el domingo 10 de abril al mediodía, de más o menos 11 horas a 19, 20, o bueno, o lo que dure en sí la fiesta. Va a ser en el Parque del Sesquicentenario, en San Carlos Norte, y bueno, está todo preparado para que sea realmente una linda jornada de comidas, de bailes y bueno, y espectáculos, también con sorpresas. Así que, bueno, nos estamos preparando para ello. Bien. Marcia, ¿se mantiene una condición que viene siendo de todos los años de la fiesta, que es con entrada libre y gratuita? Sí, lo sí. Que le permite a toda la gente de San Carlos y de la zona, en esta oportunidad, pasar un domingo diferente. Sí, un domingo diferente, entrada libre y gratuita, una fiesta familiar que pueden llevar los sillones, también va a estar los lugares ubicados como todos los años, que se les presta el servicio a la gente, así que bueno, más que ir a disfrutar la fiesta, bailar y pasar un grato momento con nosotros. Bien. ¿Cuáles son los espectáculos que va a haber? Bueno, este año tenemos 3 orquestas, así que jugamos un poquito con eso para que la gente se pueda divertir. Están Los Auténticos del Ritmo, Los Candelas y Memoria Nacional. Van a haber 3 espectáculos en el cual las orquestas van a ir haciendo 2 actuaciones por tarde. Así que bueno, vamos a esperar que la gente nos acompañe y vaya a disfrutar de la fiesta. Bien, estos espectáculos se van a ir dando durante toda la jornada, como decía sí. Marcia, para que la gente pueda disfrutar, y también van a estar los bailes típicos de las colectividades. Sí, sí, eso obviamente no puede faltar, es lo más importante, ya que bueno, también cada uno se prepara para ello. Hay un pequeño cambio también, no van a participar en la cuestión de la gastronomía, la colectividad italiana y la sirio-libanesa. Bueno, ya debido a que tienen poca gente para colaborar y bueno, y es toda una cuestión el traslado de todas las cosas y bueno. Así que se respeta la decisión de que este año no participen. Bien. Sí van a participar del acto de apertura con las banderas y estandartes. Bien. Y también la sociedad italiana con el baile. Bien, es decir que en la gastronomía va a estar el cencerro, la asociación suiza y la asociación saboyán. Sí. Bien, perfecto. Así que bueno, todos los años tratamos también de aportar algo nuevo en la cuestión gastronómica, así que no tienen más que ir y bueno, acompañarnos en esta apuesta que es un nuevo desafío, ya vuelvo a repetirte, ya que es domingo al mediodía, pero esperemos que el tiempo nos acompañe y lo demás va a estar ya preparado para que la pasemos bien. ¿Se está convocando alguna colectividad como siempre invitada? Decíamos que se viene de 2 años muy complicados, en donde todas las instituciones, en lo que son cuerpos de baile y demás, y por pandemia, muchos se han, digamos, obviamente disuelto y cuesta volver a formarlos. Sí. ¿Están viendo, digamos, de traer alguna colectividad? Sí, estamos detrás de eso también. Uh-huh. No tenemos todavía la confirmación. Uh-huh. Incluso, bueno, son de la Asociación de Colectividades de Santa Fe. Claro. Pero bueno, hablamos, por ejemplo, polacos, croatas, etcétera, y bueno, pero ya te digo lo que vos comentaste, que no están armados todavía, que recién están retomando todo, así que bueno, estamos a la espera de algunas confirmaciones, ojalá se den para que bueno, puedan asistir y tengan algo diferente también para ofrecernos nosotros. Le vamos a después, nos vamos a explayar en otra bien. Oportunidad que te vamos a convocar. Y bueno, ya con el precio y viene el detalle y a los teléfonos que se tienen que dirigir, pero bueno, lo vamos a ir comunicando.